Muy buenos días. Nos encontramos en la víspera de un momento crucial en la vida de todas las familias españolas, el momento de la vuelta al colegio. En los próximos días, de manera escalonada y de acuerdo con lo establecido en cada territorio, eh, los niños y niñas de nuestro país eh, van a incorporarse a sus respectivos colegios. Y creo que es el momento de lanzar un mensaje muy claro de serenidad por una parte y de responsabilidad por otra. De serenidad porque, como los propios pediatras nos trasladan, para los niños y niñas es fundamental poder volver a clase, poder volver a tener la relación con sus amigos y amigas y poder estar de nuevo en esa tarea diaria. Pero también, además de serenidad, porque se ha preparado todo para que las clases sean un espacio seguro, es necesario invocar la responsabilidad, la máxima responsabilidad por parte, por supuesto, de las familias, de los profesores, pero sobre todo de las autoridades en cada comunidad autónoma, que son las que tienen que hacer efectivas todas y cada una de las medidas que desde el ámbito de los profesionales de la sanidad, se han establecido para que los colegios sean un espacio seguro. Y quiero recordar que esas medidas se acordaron de forma genérica, pero muy clara, en el propio mes de junio. En el mes de junio, los responsables de educación de las comunidades autónomas con el Ministerio de Educación se reunieron y. Entre todos se pusieron de acuerdo en cómo sería la vuelta al colegio de forma presencial preferentemente, con qué tipo de medidas para aumentar la seguridad de los niños y de los profesores, con qué medios y también con qué recursos humanos, porque se planteó ya en el mes de junio que era necesario reducir el ratio de niños por profesor. Y para esa contratación adicional de profesorado que resultaba necesaria, hay que recordar que el Gobierno de la Nación incluyó 2.000 millones de euros dentro del denominado Fondo COVID, un fondo no reembolsable para las comunidades autónomas, que eh, tenía y tiene que hacer frente, por una parte, a los menores ingresos. Que por razón de la pandemia están teniendo los gobiernos autonómicos, pero sobre todo para incrementar los recursos para la sanidad y para la educación. Dos mil millones de euros para mejorar las condiciones en las cuales se vuelve a clase este año. Y a lo largo de estos meses, desde esa reunión del mes de junio hasta la última reunión, que fue una reunión con el ministro y los consejeros de sanidad, junto con los responsables autonómicos y nacionales de educación, ha habido numerosas reuniones de los equipos, tanto autonómicos como nacionales, en el ámbito de la educación, para ir perfilando las actuaciones correspondientes. Y lamentamos desde el Partido Socialista que no en todas las comunidades autónomas esas instrucciones dadas en el mes de junio y esos recursos económicos que provee el Gobierno de la Nación se hayan implementado de igual manera. Hay comunidades autónomas donde eh, el Gobierno regional ha contratado a más profesores, los ha contratado ya, no es que los vaya a contratar ahora, sino que los ha contratado ya, mientras que en otras comunidades autónomas, lamentablemente, eso no ha sido así. Por lo tanto, el curso comienza en condiciones algo diferentes de acuerdo con los distintos territorios, cosa que tampoco es de extrañar porque no todos los territorios en nuestro país tienen los mismos datos desde el punto de vista de la pandemia, pero precisamente eso obliga a que allí donde los datos son peores, se haga el mayor esfuerzo posible por parte de las autoridades autonómicas para que la vuelta al colegio sea lo más segura posible. De manera que recordamos que existen recursos económicos por parte del Gobierno Central y que el Gobierno Central ha venido dando todas las indicaciones necesarias para que el retorno a las clases sea lo más seguro posible. Y la prioridad sigue siendo para todos, para todos los gobiernos, para todas las administraciones, la recuperación de la salud. Si no hay recuperación sanitaria, no vamos a tener tampoco recuperación económica, no vamos a tener la situación necesaria para que nuestras empresas, nuestros trabajadores puedan abordar los siguientes meses en las condiciones que requieren. Por eso es tan importante el escudo social que ha venido construyendo el Gobierno de la Nación desde el inicio de la pandemia para que los trabajadores, las personas con ingresos más bajos, las familias, los empresarios puedan efectivamente resistir estos meses de pandemia. Pero la pandemia sigue ahí, los datos son malos, especialmente en algunos territorios, y por lo tanto la prioridad es recuperación de la salud para que pueda haber una verdadera recuperación económica. Y para que pueda haber una recuperación económica, además es imprescindible que en nuestro país podamos aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado, que es la tarea en la que se encuentra ahora mismo el Gobierno de la Nación, intentando conseguir el máximo apoyo posible por parte del máximo número de grupos parlamentarios. Esos nuevos presupuestos son los que nos permitirán seguir adelante en cuanto a ese apoyo a los más vulnerables que había comenzado desde el inicio de la legislatura. Recordemos que este Gobierno, incluso antes de que apareciera la pandemia, estaba ya cumpliendo con algunos de sus compromisos electorales en cuanto al apoyo a los más vulnerables, en cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional, todo aquello que entendíamos desde el Partido Socialista y de acuerdo con el Gobierno de coalición que era absolutamente prioritario y que cada vez lo es más, porque la pandemia lo que trae es más desigualdad más situaciones de pobreza extrema y más brechas dentro de nuestra sociedad. Así que esos presupuestos son absolutamente necesarios para superar eh, las secuelas sociales que deja esta pandemia, que va a dejar esta pandemia, pero también para que podamos aprovechar al máximo los recursos que van a venir de los fondos europeos. Ya hemos solicitado a Bruselas la aplicación de uno de los instrumentos, el SURE, que es el instrumento específico para apoyar las políticas de apoyo a las subvenciones al desempleo, en el caso de España, para apoyar eh, la aplicación de los ERTE y la aplicación de las medidas especiales para los autónomos, pero tenemos que, además, seguir en la línea de transformación de nuestra economía, que es una línea que coincide plenamente con las prioridades que nos marca la Unión Europea en su diseño de los distintos fondos y en particular del fondo denominado de siguiente generación, el Next Generation, eh, el fondo para esa recuperación de la economía de acuerdo con determinadas líneas prioritarias. Y pensamos que no hay o no debería haber ningún grupo parlamentario que tuviera objeciones a que nuestra economía se transforme de acuerdo con lo que establece como prioridades la Unión Europea y lo que nos permitirá, por lo tanto, gozar de un volumen muy importante de recursos adicionales. Recordemos que de los 140.000 millones de euros que corresponden a España, prácticamente la mitad. Son transferencias, son recursos no reembolsables y para poderlos aprovechar necesitamos que eh, se culmine el plan en el que ya trabaja el Gobierno de acuerdo con cuatro ejes fundamentales. El primer eje, el de la transición digital, que en su momento ya había sido objeto por parte del Ministerio que dirige Nadia Calviño de una agenda específica, la agenda digital para poder llevar a todas las empresas, incluidas, por supuesto, las pequeñas y medianas empresas, a todos los rincones de nuestro país, para evitar la brecha territorial, a las familias y a las administraciones, las capacidades tecnológicas que hoy están a nuestra disposición. Una primera prioridad, por lo tanto, la transición o la transformación digital en nuestro país. La segunda, la transición ecológica de nuestra economía. Recordemos que también esta es una línea que ha sido impulsada desde el primer momento y antes de la pandemia por parte de un Gobierno que tiene una vicepresidencia consagrada a esa transición ecológica y que España tiene las mejores condiciones para ser un país que lidere a escala europea esa transición ecológica en el campo de la energía, de la gestión de los residuos, de la gestión del agua, de los espacios naturales. Si somos capaces de presentar planes que eh, aprovechen todas esas eh, potencialidades, sin ninguna duda los recursos que obtendremos de la Unión Europea serán muy importantes. Una tercera prioridad que tiene que ver con nuestra identidad como partido feminista es la de reducir drásticamente toda brecha de género en nuestro país. Y no solamente por razones de equidad, por razones políticas, éticas, sino porque reducir la brecha de género significa aprovechar muchísimo mejor el potencial de las mujeres en la economía e impulsar, por lo tanto, un crecimiento mucho más sostenido, mucho más duradero y mucho más sólido. Y, en cuarto lugar, la gran prioridad de conseguir una mayor cohesión social y territorial en nuestro país. Eso significa reducir desigualdades, desigualdades entre territorios, entre el medio rural y el medio urbano, pero también desigualdades desde el punto de vista retributivo, desde el punto de vista de las condiciones de los trabajadores. Y aquí quiero manifestar la satisfacción del Partido Socialista por la buena marcha del diálogo social. Precisamente en estos momentos hay temas que tienen que ver con eh, esa vuelta al colegio y que es preciso que se llegue a los acuerdos pertinentes para que las familias estén preparadas y no tengan una preocupación específica en el supuesto que sus hijos tengan que quedarse en casa, no porque estén contagiados, sino porque tengan que guardar una cuarentena al detectarse algún tipo de contagio en su entorno eh, escolar. Pues bien, eh, existen una serie de herramientas que ya están regladas, por supuesto, en el supuesto, en, la, en el caso de que el niño o la niña estén contagiados, eso… Eh, tiene ya una cobertura legal de baja por discapacidad para el padre o para la madre, pero es el otro supuesto el que tenemos que eh, arbitrar de la mejor forma posible en el propio marco del diálogo social, que va a llevarse a cabo en reuniones muy próximas, específicamente también para ver qué herramienta aplicamos en ese caso, para que los padres y madres puedan estar tranquilos, para que si efectivamente. Se tiene que quedar el niño o la niña en casa, el padre o la madre que se queden, tengan desde el punto de vista de su trabajo, o bien la continuidad de una herramienta que ya existe, que ese es el programa Me Cuida, un programa que permite una flexibilidad de hasta el 100% de la jornada laboral del padre o madre que se ocupe de su hijo. Ese programa estaba diseñado para durar hasta el próximo día, 22 de septiembre, pero puede haber otras formas de dar cobertura y de atender esa necesidad que puede surgir en un momento determinado y para la que tenemos que estar preparados. Y termino simplemente eh, trasladando una pregunta a los grupos parlamentarios que en estos momentos están eh, en el proceso de diálogo con el Gobierno de la Nación. Y es que cuál de las cuatro prioridades de lo que serán nuestros presupuestos, de lo que será nuestro plan para obtener fondos de las herramientas nuevas de la Unión Europea, cuál de esas cuatro prioridades no concita un consenso muy amplio en la sociedad española. Entiendo que la sociedad española necesita mucha más cohesión social y territorial y los partidos políticos son conscientes de ello, de que tenemos que reforzar la sanidad, tenemos que reforzar la atención a la dependencia, tenemos que reforzar la educación, tenemos que trabajar contra los efectos de la despoblación en el medio rural. ¿Hay algún partido que se oponga a ese tipo de prioridad o a la prioridad de la transición digital o de la transición ecológica o a la reducción de la brecha de género? Creemos desde el Partido Socialista que lo que estamos planteando puede concitar un amplio consenso en el Parlamento de la Nación y creemos que el Gobierno está haciendo ese esfuerzo de diálogo. Y que lo que pedimos es que también cada uno de los grupos políticos, como ya algunos están haciendo, sean constructivos y estén dispuestos a aparcar algunas cuestiones que pueden ser eh, más discrepantes en algún aspecto y que piensen sobre todo en el interés general, en el interés de la enorme mayoría de los ciudadanos y en particular de aquellos más vulnerables que más necesitan de la acción pública. Tenemos una gran oportunidad con los nuevos fondos europeos que tenemos que saber aprovechar y para eso necesitamos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Así que se vuelve a la, la actividad escolar, pero también en estas próximas semanas tenemos que intensificar la actividad política, el diálogo con todos los grupos parlamentarios para que cuanto antes tengamos ese proyecto de presupuesto en tramitación y ese plan que tenemos que remitir a Bruselas para alinearnos con las grandes prioridades que son también las nuestras. Sí. buenos días. Buenos días. Bueno, ha hablado de dos cuestiones de, de que ha apelado a la responsabilidad. Desde el Partido Popular le están acusando de que desde el Gobierno Central les falta liderazgo, que todas la, la responsabilidad las responsabilidades ha las, las han tenido que tomar las comunidades autónomas, diciendo que el Gobierno lo que es más intranquilidad y desconfianza a los padres. Esta, esta es una acusación del Partido Popular. Y la segunda pregunta, también relacionada con por la educación, es, eh, está abierto a días, a horas de que empiece el curso, la cuestión de las bajas por, uh, a los padres de los niños, tal a saber si el, desde el Partido Socialista se hace una apuesta sobre esta cuestión, si va a ser una decisión ya o es una decisión ya que se va a mediar, o se, va a ser una realidad en las próximas horas. Si quieres, ¿Lo dejo aquí y le hago dos preguntas? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Eh, la segunda pregunta formaba parte precisamente de la explicación que antes le daba el tema de las bajas de padre o de la madre en el supuesto de que un niño eh, tenga que guardar cuarentena. Por supuesto, es un tema que el gobierno va a afrontar y además lo va a afrontar de manera inmediata, así lo ha anunciado la ministra de Trabajo y lo va a hacer como otras cuestiones que tienen que ver con la ordenación laboral en el marco del diálogo social. Dentro de muy pocos días vuelve a haber reuniones y ya se empezó a hablar de este tema esta misma semana. Había y hay una herramienta que culmina el día 22 de septiembre, el programa Me Cuida, que permite una flexibilidad en el supuesto de tener que permanecer en casa eh, con los niños, no porque estén enfermos, sino porque hay una situación de confinamiento que puede ser eh, ampliada, que puede ser modificada, eh, pero desde luego para el Partido Socialista este es un tema absolutamente prioritario, que los padres y madres puedan tener la tranquilidad de que si hay que quedarse en casa porque su hijo está en cuarentena, porque ha habido algún caso, exista una cobertura desde el punto de vista salarial. Así que yo creo que en pocos días el Gobierno dará a conocer, de acuerdo con el marco del diálogo social, cuál es la herramienta que va a utilizar. La respuesta es absolutamente contundente. Como contundente tengo que ser ante una acusación del señor Casado que no, no resiste la prueba del algodón, porque como antes comentaba, en el mes de junio, en el mes de junio, se establecieron de acuerdo con todos los gobiernos autonómicos, también los gobernados por el Partido Popular, la hoja de ruta que debía de preceder al inicio del curso. Y no solamente esa hoja de ruta, sino la disponibilidad de 2.000 millones de euros para las comunidades autónomas para que pudieran, por ejemplo, contratar nuevos profesores, que obviamente son necesarios para poder reducir el ratio. Cuando el señor Casado hace esas acusaciones de carácter eh, genérico, uh, no quisiera entrar en ningún tipo de debate de descalificación hacia lo que está pasando en alguna de las comunidades donde la gestión corresponde al Partido Popular, pero los datos están ahí. ¿Qué pasa con los rastreadores? ¿Qué pasa con los profesores que no se contratan en una comunidad autónoma como la de Madrid? ¿Eso depende acaso? del Partido Socialista o del Gobierno de Coalición. El Gobierno de Coalición ha ofrecido incluso efectivos del de ejército, de la unidad militar de emergencia, eh, que afortunadamente la práctica totalidad de las comunidades autónomas están ya requiriendo, también comunidades gobernadas por el Partido Popular, para que cumplan con esa función de rastreo que es fundamental para que podamos tener una batalla contra la expansión del virus de acuerdo con lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Así que yo veo en el discurso del señor Casado un deseo de ponerse de perfil ante responsabilidades que en distintos territorios tiene el Partido Popular, que no se corresponde además con el diálogo que con muchas de estas comunidades mantiene el Gobierno de la Nación y con resultados que son distintos aquí podemos ver resultados diferentes en comunidades gobernadas por el Partido Popular o por el Partido Socialista y no voy a ser en ese caso en absoluto sectaria. Hay comunidades del PP que van mejor que otras y hay comunidades del PSOE que van peor que otras. Por lo tanto, simplemente hay casos que son especialmente preocupantes en nuestro mapa, que hacen que la media, por ejemplo, de contagios o de muertes para el conjunto de España sea muy alta. Que efectivamente no se corresponde con la situación que tienen muchas de las comunidades autónomas que están por debajo de la media, de no solo de la media nacional, de la media de muchos países de nuestro entorno. Sí, y la segunda sobre presupuestos también va sobre estas últimas dos afirmaciones que, que ha hecho usted. Ustedes dan por, por perdido el apoyo, posible apoyo del PP. Eh, en el Congreso, en el Senado, de, a los presupuestos generales del Estado. Y también quizá es más fácil, como se dijo después de la conferencia de presidentes, lo que usted comentaba, de que quizá con las, los presidentes autonómicos eh, del Partido Popular es más fácil llegar a acuerdos e incluso presupuestarios que podrían, eh, que podrían facilitar ese acuerdo de presupuestos. Y también sobre presupuestos, eh, una dos, dos o tres cuestiones. La. Al final, ¿ustedes creen que va a ser posible mantener el apoyo del Gobierno de coalición con ciudadanos? Se está anunciando o sugiriendo que va a haber una bajada de impuestos. Podemos pide subidas de impuestos cómo cree que se va a solucionar y también ha, ha dicho que ustedes buscan el máximo número de grupos uh, parlamentarios del apoyo de, de grupos parlamentarios, en las últimas horas uh, por ejemplo dentro del mundo del independentismo catalán ha habido un fraccionamiento de grupos y el PDCAT se ha ofrecido a poder colaborar con el PSOE en los presupuestos, usted esa colaboración con uh, digamos el, la parte más moderada de, del independentismo del de ¿Cree que es posible ese entendimiento? Creemos que es posible el entendimiento con todas las fuerzas políticas, aunque ahora mismo tengamos la evidencia de una posición muy poco constructiva en el caso concreto del Partido Popular. ¿Por qué lo creemos? Mire, el otro día, cuando el presidente se dirigió a los principales empresarios, agentes sociales de nuestro país, se dirigió pidiendo claramente el apoyo a una actitud constructiva de todas las fuerzas políticas. Y ha habido distintas declaraciones, tanto del mundo empresarial como de los sindicatos, como de agentes sociales de distinto orden, pidiendo a los partidos políticos que apoyen la aprobación de unos presupuestos. Y lo mismo sucede cuando hay una conferencia sectorial o mejor dicho, cuando hay una conferencia de presidentes, donde muchos presidentes también del Partido Popular están especialmente interesados en tener lo antes posible una hoja de ruta presupuestaria. De hecho, una reunión muy importante eh, va a tener lugar ya muy pronto, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las comunidades autónomas debatirán eh, con el Gobierno cuáles podrán ser sus límites de déficit y de deuda en el proyecto de presupuestos para el próximo año que España tiene que presentar ante Bruselas. Ese es un momento crucial. Y a ese momento uh, yo entiendo que el Gobierno va con todo el ánimo de que las comunidades autónomas, todas ellas, se sientan cómodas en cuanto a cómo elaborar sus propios presupuestos. Recordemos que los presupuestos de las comunidades autónomas dependen de los presupuestos del Gobierno de la Nación. Así que sí, pienso que puede haber un interés, más allá del interés partidario, más allá del interés del señor Casado de seguir en una confrontación permanente con el presidente del Gobierno, con el secretario general del Partido Socialista, puede haber intereses desde distintos territorios, desde distintos ámbitos, también desde el mundo económico, que inclinen algo más a favor de una aproximación, la posición ahora mismo tan cerrada del de señor Casado. Y, por supuesto, cuando el señor Casado dice es que no hemos visto todavía ningún papel, lo van a ver. Es decir, que no hemos hecho más que empezar, pero habrá, evidentemente, un borrador, un esquema y se seguirá hablando con todos. Lo que ha habido ahora es una primera ronda. Eh, para también eh, percibir hasta qué punto las actitudes de cada uno de los partidos políticos es favorable o no a seguir hablando. Yo confío, confío en que el Partido Popular cambie eh, la actitud totalmente contraria a apoyar los eh, presupuestos para el año que viene, porque estamos en un momento. Excepcional de la historia de nuestro país. Y porque yo creo que pocas personas entenderían, aunque sean votantes del Partido Popular, que el Partido Popular no acepte unos presupuestos que afectan a los presupuestos de comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido. ¿no? Y dentro de, del diálogo, eh, pues también hay diálogo abierto y yo espero que provechoso con los partidos independentistas de Cataluña. El Gobierno ya ha dicho que está dispuesto a mantener en la fecha que se establezca la mesa de diálogo con, con, con la Generalitat, es decir, eh, dentro de lo que han sido los eh, compromisos y la hoja de ruta desde el inicio de esta legislatura, que es verdad que es una legislatura que se ha complicado y mucho a causa de un factor completamente extraño a nuestra voluntad política, pero el deseo de diálogo está ahí. Parte de Ciudadanos, podemos la confrontación sí. entre nosotros y la parte del PDCAT de como nuevo partido, un nuevo posible grupo aliado en el Congreso. Eh, eso habrá que ver efectivamente primero cómo se define en el marco uh, de los equilibrios dentro de cada uno de los grupos, pero uh, una vez que efectivamente entre los propios diputados se establezca una forma uh, de ordenación de su presencia en el Parlamento. El gobierno lo que quiere es hablar con todos los grupos. Y aquí hay, dentro del grupo mixto, pues hay cantidad, por ejemplo, de partidos políticos diferentes. Y se habla siempre con todos. Cuando se dice se habla con el grupo mixto, bueno, en realidad el gobierno habla con todas las fuerzas políticas que forman el grupo mixto. O sea que eh, el diálogo está abierto con todos y cada uno de los que eh, se configuran como fuerzas políticas. En cuanto a las posiciones discrepantes de Podemos y de Ciudadanos, bueno, son conocidas. Yo creo que el Gobierno ha venido respondiendo a este debate de una forma muy clara. Este no es el momento para subir impuestos, pero sí para hacer, por ejemplo, un esfuerzo mayor en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal que ahí hay. Una, una mochila de recursos impresionante que no hemos conseguido todavía eh, acceder a ella y que es fundamental para el año que viene. Y eso no significa que el Gobierno de coalición renuncie a que, a medida que haya una recuperación económica, revisemos de una forma equitativa, de una forma progresiva, nuestra fiscalidad. Y lo están diciendo, además. Todos los organismos internacionales, el otro día se pronunciaba al respecto a la OCDE. Eh, los gobiernos eh, que se enfrentan a más gasto, a más inversión eh, con razón de la pandemia, tienen también que revisar su fiscalidad. Y por lo tanto, escucharemos, el gobierno escuchará a los distintos partidos, pero eh, hay una hoja de ruta ahora mismo en donde de manera inmediata no se contemplan eh, subidas masivas de impuestos que nunca fueron eh, en la intención de ni del Partido Socialista ni del Gobierno de coalición. Siempre se ha hablado de ajustes que tienen que ver con las grandes fortunas, con las grandes corporaciones, y e, e incluso dentro de nuestra propia previsión, ya eh, teníamos establecido desde el programa electoral reducciones de impuestos para las pequeñas y medianas empresas. Lo que podamos hacer dentro del presupuesto que se plantee, lo intentaremos hacer con ese máximo acuerdo que perseguimos. Y ya sabemos que hay posiciones que son distantes y distintas. Y el Gobierno tiene que intentar que, con la enorme ayuda que suponen los fondos europeos, podamos tener unos presupuestos que den satisfacción a las necesidades prioritarias de los españoles. Muchas gracias.